Habitantes del planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse. Y continuando desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, en el modo historia. Porque ustedes saben que mientras no estoy grabando, yo sigo avanzando en el juego para subir de nivel. Y como pueden ver, tengo nivel 53 y tengo aquí unos atributos más que los quisiera asignar para no provocar un bug, porque no sé si hay alguna especie de bug con esto. Así que los voy a asignar de una vez. Son 18, fíjense, 18 puntos de experiencia. ¿Cómo los hice? Ahorita les voy a decir. Nada más permítanme asignarlos y ahorita les digo cómo los conseguí. Voy a mandar 8 para acá. Voy a mandar 5 para acá y 5 para acá. Así, así los voy a poner. Ahora, ¿cuál es el bug que no quiero provocar? Tengo ya reunidas las 7 esferas del dragón. A ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. Tengo las 7 esferas del dragón reunidas. Y voy a pedirle un deseo a Shenlong. ¿Qué deseo le voy a pedir? Lo que ya les había dicho. Yo no le voy a pedir ataques definitivos. Porque teniendo el ataque de Vegeta. El ataque definitivo de Vegeta. Y con su alma Z es más fuerte que el ataque definitivo que te da aquí mi compañero y amigo Shenlong. Así que yo el deseo que le voy a pedir a Shenlong es otro. El que ya les había comentado antes, que es la forma de reasignar los puntos de experiencia. ¿Cuál es esa? Mira, quiero dinero, un objeto raro, estar elegante, ser más fuerte, crecer, un nuevo ataque definitivo, etcétera, ¿no? Pero la chida es esta. Quiero una otra oportunidad de vida. Selecciono ese. Ya puedes reiniciar y asignar los puntos de parámetros de atributos. ¿Por qué voy a hacer esto? Ya les había dicho que yo la había regado en que comencé a asignar acá los atributos. Miren, 156 puntos de habilidad libres. Los puedo asignar donde se me pegue mi regalada gana. ¿Por qué? Porque yo tenía aquí en Super Golpes asignados 15 puntos de experiencia que estaban completamente desperdiciados, porque yo ya les dije que yo no acostumbro a utilizar ataques definitivos físicos, siempre los utilizo con energía, entonces a mí lo que me conviene es subir las ráfagas ki. Por lo que voy a darle aquí a la salud lo que teníamos, que creo eran 40 y algo, no me acuerdo bien, pero aquí vamos a darle... más o menos así. Vean, no me estoy haciendo súper poderoso en un ratito. Vamos a darle aquí 40. Vamos a darle aquí ¿Cuántos? Puedo darle aquí 40. Aquí puedo darle 10. Y todo lo demás. En realidad me gustaría... ¿Cómo lo pongo? Aquí voy a darle 20 para tener mucha resistencia. El ki, no sé, no tengo contado cada cuántos de estos te dan. Aquí en 15 lo voy a dejar. Y voy a dejar esto acá. Y esto acá, y esto acá. No estoy muy seguro. Yo creo que dejarlo así. Dejarlo así sería ideal. No es cierto. Voy a quitar aquí. Voy a aumentar más. Voy a quitar aquí esto. No me acuerdo ni siquiera cuántos tenía, la verdad. Voy a ponerlos aquí y voy a ponerlos aquí. Así. Así lo voy a dejar. Me gusta. Así lo voy a dejar. Así vamos a dejar nuestros parámetros de atributos. Mira, aquí está Guido. Ah, no. Guldo. ¿Se llama Guldo? No se llama Guldo. Vamos a poner... Ah, ahora sí. Ya me acordé. Me puse a pensar qué iba a hacer ahorita. Y ya me acordé. Les dije que les iba a decir cómo subí a nivel 53. Subí a nivel 53 entrenando con el teacher Vegetita. Pero además, un suscriptor, mi amigo Octavio, que siempre no se pierde ni un solo video. No estoy hablando solamente de los de Dragon Ball, sino de todos los videos del canal. No se pierde ni uno solo. Y me pidió de favor que si podía subir un tutorial de cómo se consigue el aliento de inocencia. Yo había comentado en un video pasado que yo recordaba que lo había comprado en la tienda, pero yendo por allí me fijé, de hecho les estoy pasando imágenes, me fijé que hay una misión secundaria en la que está Majin Buu parado por donde se venden las cosas, en el mercado, y él te da una misión secundaria.
Al terminar, en esa misión secundaria es donde se obtiene el aliento de inocencia. Si no lo obtienes allí, no hay ningún problema. Te puedes venir aquí a las misiones secundarias y te va a aparecer aquí. Una vez que ya la terminaste allá con Majin Buu, te va a aparecer aquí, que es esta. Dice detener la destrucción de Bills. Aquí está el aliento de inocencia, si se dan cuenta. Entonces, voy a intentarlo una vez. Voy a intentarlo una vez a ver si lo obtengo. Ya les he dicho yo en los tutoriales que no hay una forma exacta de conseguir los objetos, sino que te los dan de forma aleatoria. ¿Cómo que aleatoria? Si has jugado Pokémon en el Game Boy o en cualquier otra consola de portátil, imagínate que es como querer conseguir un Pokémon a la fuerza. Es intentarle una y otra vez hasta que te lo den. Es aleatorio eso. No hay una forma exacta de que te aparezca. Tranquilízate, Bills. Uy, mira, se puso blandito el Bills. Ah, caray. ¿Por qué te pones blandito y no te dejas pegar, Bills? Vamos. Híjole, ya se quitó otra vez su blandito. Ya no alcancé a sacar el objetivo secundario de la misión, que era terminar con Majin Buu con más de la mitad de la sangre. Pero de todos modos, eso no tiene nada que ver con que te den o no el ataque definitivo de Majin Buu. No tiene absolutamente nada que ver. Mátalo, por favor. ¿No le di? Sí, le di, claro que le di. Ahora, no mates a Majin Buu, por favor. Hazme ese favor, Bills. Te lo pido como compadre. Híjole, ahora se va a querer ir el Bills. Pero no lo voy a dejar. No lo voy a dejar. No te voy a dejar que te vayas, Bills. Uy, se fue. Lo quería matar antes de que se fuera, pero ni Pepe. Ahora, nos vamos de este lado. Y aquí va a querer matar a número 18 y a Tenshinhan. Estuve haciendo esta visión varias veces porque quería conseguir, en serio que quería conseguir el aliento de inocencia. Así que la estuve haciendo varias veces. Y si la haces en buen rango esta misión, por ejemplo cuando saqué a los objetivos secundarios, donde tienes que luchar contra Whis también y vencerlo, me dieron más de 22,000 de experiencia. Y con eso subí nivel bastante sencilla. Bastante sencillo. No hubo tanto problema. Ya le falta poquito. ¿Por qué no se muere? Ya muérete. Listo. Se acabó. Gracias. Y no me dieron el aliento de inocencia. Hoy subí dos niveles. No me digas. No, subí uno nada más. Mi Bulma, ¿cómo te atreves? Bla, bla, bla. Bueno. No me dieron el aliento de inocencia, pero Octavio, y para todos aquellos que quieran conseguir el tufo de tacos de suadero, se consigue en esa misión secundaria. Allí lo consigues como, pues, intentándole una y otra vez, pero yo te recomiendo que trates de sacarla. Tienes más probabilidad de que te den objetos. Lo que sí es que tienes más probabilidad de que te den objetos cuando la sacas en mayor rango la misión, es decir, de rango A para arriba. Rango A, rango S o rango Z. Para eso, yo les recomiendo que traten de que no maten a Majin Buu. Para eso también necesitan bastante poder. Oh, una cosa, no, ni siquiera me fijé. Asignamos los atributos, pero ni siquiera me fijé cuánto. Oh, mira, tengo más. Tengo más. Vamos a subirnos la salud. Mejor vamos a subirnos las ráfagas aquí. Así que estén más o menos al nivel para que también seamos poderosos en las ráfagas aquí. Poderosos en las ráfagas aquí. Vámonos directamente al modo historia, porque todavía nos queda un poquito de camino por recorrer antes de terminarlo. Miren, ya no está Trunks, desapareció Trunks. Está la Kaioshin. ¿Qué pasa? ¿Buscas a Trunks? Se fue corriendo a la cámara del tiempo. Siento un ki maligno, ¿quieres venir también? Pues claro, claro. Tú no me conoces, Kaioshin, pero el Trunks ya me conoce, que yo le entro a los trancazos. Yo sí le entro bien bonito. Ándale, ya se armó la gresca. Ya se armó. O sea, ¿cómo? Lo que nadie puede. Ah, mira, invocar a Chen Long.
Yo también puedo. Pero si yo también puedo. Y ahí está Kaioshin. Dice que nadie puede más que ella. Pues si yo lo acabo de hacer, Kaioshin. Ah, caray. Caos total, estruendo rival. Derrota a los enemigos. Bueno, salió el Freezer endemoniado, el Cell endemoniado y el Bubu endemoniado. A ver, yo me voy primero por el más débil. La regla del millón es siempre irte por el más flan de todos, que es Freezer, en este caso. Siempre irte por el más flan de todos, que es Freezer, en este caso. Pum pum. Así de fácil es esto. Así. Pobrecito, qué paliza le estoy dando. Levántate, Freezer. Pelea como los machos. Ah, mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, llegó Goku! Llegó Goku a hacernos el paro. Bien, Goku, tú sí sabes. Bueno, ya se lo cargó a Freezer. Se lo cargó. Ah, ¿quién fue el que se cubrió? Son Gokuda. Son Gokuda. Pum, 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 pum. Pelas. Oh, ¿qué pasó? Me lo movieron al Freezer. Vas para acá y vas para acá. Oh, ya no le bajé nada. Oh, sí. Oye, en serio que sí bajo bastante con las ráfagas aquí, ¿eh? Sí bajo bastante. Pum, 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 pum. Ahora sigues tú, Cell. Sigues tú, Cell. Aunque te creas mucho, pero la verdad no la haces. La verdad no la haces, Cell. Pum. Pum. Pum, 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 pum. Ve qué combos. Ve qué combinación de combos, en serio. Oh, me lo rompió. Vamos. Y... ¡fu! Bueno, no le bajo tanto como a Bills. Ah, entonces más bien era que Bills era bastante débil, porque yo vi que le bajaba un montón de sangre con el... con ese poder, pero no, más bien es que Bills estaba más debilito que estos. Estos están más fuertes. ¿Vas otro? ¿Vas otro para matarte? Para matarte mejor como la abuelita. Como la abuelita de Caperucita Roja. Toma, toma, toma. Toma. Toma, toma. Vean qué combinación de combos. Este es uno. Bueno, ya no me salió, pero... no me salió, pero este es otro, miren. Este es otro. Este es otro. Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco. Combinación de golpes perfecta. Con esto debe de morir. No lo alcanzo a matar con esto. Le faltó nada. Bueno, así de poquito le faltaba. Vamos por el Buu chiquito. Dos, ton. Oh. Se puso violento el niño. Con esto. ¿Qué pasó? ¿Me lo moviste, Goku? ¿Qué pasó? Eso no es trabajo en equipo, ¿eh? Eso no es trabajo en equipo, Goku. Tienes que aprender a no ser tan gandalla. Te aborazas demasiado. Quieres toda la gloria para ti solito. O sea, está bien que es tu caricatura, pero pues tampoco es para que te agandalles todo. Déjanos algo a los invitados especiales, porque yo soy invitado especial de este juego. Soy invitado especial de este juego, así como una ova, hagan de cuenta. Hagan de cuenta como una ova. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! Le regresé todos sus podercitos, ¿se fijaron? Me lanzó podercitos y se los retaché todos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Joder, eso! ¿Pelas? No, todavía no. Ya, con esto. Con esto tuvo el Majin Buucito. ¡Pum! ¡Ja! ¡Pum! ¡Peló! Este podercito de Freezer me gusta porque los paraliza. Para los que no lo saben, cuando le pegas a alguien... ¡Újule! Ya llegaron estos. No me acordaba que salían estos.
Bueno, vamos primero por... ¿Por Vegeta? Por el teacher Vegetita primero. Goku, tú vete por otro, yo le pego a Vegeta. Déjamelo a mí. Es mi maestro, es mi responsabilidad darle a él. ¡Pelas! ¡Pelas! Ay, no le bajo mucha sangre que digamos. No te bajé mucha sangre que digamos, teacher Vegetita. Ni siquiera con tu propio poder. ¡Pelas! 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 ¡Yo también puedo! ¡Mira, teacher! ¿Eh? ¿Eh? Aprendí bien, teacher. ¿Qué quieres que yo qué o qué? No lo alcancé. ¡Pum! 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 En serio que el ataque cuerpo a cuerpo es buenísimo para matar. Es buenísimo para matar. Nada. Híjole, no, pues nada, no le di. Por acá, déjate venir y ¡pu! En tu jeta, Vegetita. Me tienen envenenado, mira, como que me dieron un toque acá. Me dieron un toquecito y me quedé medio débil. ¿O por qué? Creo que esa botita lo que hace es que te baja la velocidad, más bien. Sí, te hace lento. Te hace lento para que no puedas hacer los combos acá tan chidos como los harías normalmente. He ahí la razón por la que no le puedo hacer combos chidos a Vegeta. Sí, es por eso que no le puedo hacer combos chidos a Vegeta. Pero nada, que una ráfaga aquí no solucione. Cargo, cargo, cargo. ¡En tu jeta, Vegeta! Uno más, déjate venir, Vegetita. ¡Pum! Con eso tuvo. Ahora, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién? 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 Ahí está, Son Gohan. Híjole, Gohan, perdóname. Perdóname, en serio. Créeme que me duele mucho hacerte esto. Me duele mucho, pero... ¡Ni modo! ¿Te hiciste malo? ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? ¿Pelas? Oh, ya, ya de aquí ya no lo suelto. De aquí ya no lo suelto al Gohan, ¿eh? De aquí ya no lo suelto. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Ah, caray, ¿qué pasó? ¡Pelas! ¿Qué pasó? Me lo están moviendo al Gohan. El combo que más baja sangre de los que hago es este. Este es de los que más bajan sangre. Este, miren. Pegas dos veces con X y luego con Y y luego con X otra vez. Y con ese es con el que bajo más sangre. Con ese es con el que bajo más sangre. Miren, a ver si se lo puedo hacer a Goten para explicárselos. Es... Llegas así, con X dos veces, Y, y luego X, y mandas volando, y luego repites. Repites. Repites todas las veces que sea necesario hasta que se muera. Oye, Goku, no manches, no le bajaste nada de sangre a Gotenks. Llevas con él peleando 2 horas y no le has bajado nada de sangre. No, definitivamente ese Goku no lo hace. Yo sé que no les quieres hacer daño, Goku, pero... Son malos, tienes que hacerles. ¿Cuál chichichichi? ¿Cuál chichichichi? Nada de chichichichichi. Vamos a darle con esto. ¡Fuuu! Vientos. ¡Pum! Le hago combos diferentes, aunque ese es el que más sangre baja. Pero me gusta hacerles combos diferentes para que no se vea repetitivo lo que hago con el mono, ¿no? De hecho, estos combos los fui descubriendo peleando contra Bills. Los fui descubriendo esos combos. Yo no sabía cómo hacer esos combos, pero los fui descubriendo peleando contra Bills. Por eso ven que apenas los estoy haciendo. Y no los había hecho. Ah, 24,000. ¡Oh! ¡Oh! 24,000. Ya subí a nivel 55. Y volvemos al nido del tiempo porque hay que asignar. Hay que asignar los atributos. Vamos a asignarlos. Atributos. Tengo 3 y se los voy a poner a las ráfagas ki. A las ráfagas ki. ¿Por qué? Porque sí.
Porque sí, así de sencillo. Vamos al nido del tiempo otra vez. Otra vez. Muy bien. Muy bien. Sí, Goku, lo que digas. Lo que digas, ey. Muy chido, el Goku. Ay, sí, el Goku muy chido se quiere echar a todos él solito. Bueno, de que puede, puede. De que puede, puede. La cosa es que se anime porque le da cuscús. Le da cuscús que porque son sus amigos y no, no, no. ¿Qué hubo, le? ¿Qué pasó? Ah, los hace dulces igual que Majin Buu. Ah, caray. Ahora resulta que también convierte en chicles a la gente. Bueno, es hora. Llegó la hora macabrona. La hora chingüengüenchona. Déjenle, pongo pausa. ¿Por qué? Me tengo que acomodar el micro para que se escuche bien. Y creo que aquí. Creo que aquí. Listo. Vamos de migra. ¿Ves? No, estás bien flan de migra, la verdad. Estás bien flan de migra, la verdad, ¿eh? No es por ofenderte ni nada. Pero, pues, la verdad estás bien menso. Creo que ya con esto tuvo el de migra, mira. Ya con esto. ¿Qué pasó de migra? De pronto te hiciste muy fuerte. ¿Ah? ¡Qué fácil! ¡Ándale! ¡Ándale, el troncito! Bueno. Perdóname, Trunks. Perdóname, Trunks, pero te tengo que sacar de ese trance feo. De ese trance feo. ¿Qué tranza, mi Trunks? ¿Quieres echarte un tiro, pues? Oh, oh, oh. ¿Dónde estoy? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, con esto le bajo bastante sangre al Trunks. Oh, bueno, claro, si me deja hacérselo. Ya, con esto no te vas a zafar, Trunks. Nunca en la vida. Nunca en la vida te vas a zafar con esto. ¡Ay! ¿Por qué me está agarrando este soquete? Bueno. Bueno, a los dos para que se les quite. ¿Sí le di a los dos? No, nada más al Trunks. Nada más al Trunks le di. Ah, ¿qué pasó? Oh, 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 oh. Tranquilo. Vamos, 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 vamos. Te tengo que sacar del trance, Trunks. Perdóname, perdóname. En serio que me duele mucho, pero... Tengo que sacarlo de ese trance. Bueno, todavía no lo voy a usar. Iba a usar la cápsula, pero creo que todavía no es hora. Tal vez sería buena idea darle a Demigra, pero... Pero nada, me la quiero complicar. Me la quiero complicar. ¡Fu! Se cubrió, pero a Demigra creo que sí le di. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¡Hijo de su madre! Demigra, déjame pegarle a Trunks a gusto, por favor. ¿Qué no ves que me duele en mi corazón darle a Trunks y luego de pilón me estás haciendo la vida de cuadritos? Vamos, vamos. ¿Por qué te cubres, Trunks? ¿Qué no quieres salir del trance o qué? Con esto tuvo. Listo.
Ahora sí, Demigra, permíteme decirte que ya te cargó. Permíteme decirte que ya te cargó el payaso, ¿eh? Permíteme decírtelo, pero no es por hacerte sentir mal, pero ya te cargó. Ya te cargó. ¿Oíste? ¿Me oíste bien, verdad? Así es esto. Así es esto. Así de sencillo. Ay, sí, sin arrogancia. Perdiste, Demigra. Acéptalo. Sé un buen perdedor. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué estoy mugroso? ¡Auxilio! ¡Algo me hacen! ¡Auxilio! ¡Me quieren hacer malo! Sí, sálvame, Kaioshin. Sálvame, que me hago malo. Siento una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Sálvenme. Claro, pues ¿qué no se dio? ¿Qué no me doy a entender o qué contigo? A ver, ¿qué no me he dado a entender contigo o qué pasó? Se me hace que tú no estás agarrando la onda, ¿eh, Demigra? ¡Pum! ¡Pelas! ¡Pelas, Demigra! ¿Vas? ¿Vas para acá? ¡Oh, qué hubo, qué hubo, qué hubo! ¡Ay, ni siquiera bajas tanta sangre, Demigra! Mis ataques cuerpo a cuerpo son mejores que los tuyos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, tranquilo! Levántate y cúrate, eso es. Ahora sí. Recupérate y ulti. ¡Ulti! ¡Fu! Y también me lo va a hacer él. No puede ser. ¿No me alcanzas? No, no me alcanzaste. Soquete. Ah, sí me alcanzó, pero ¿cómo? Ahora resulta que sí me alcanzó. Hijo de su madre. Bueno. Ulti, ¿otra vez? Pero si yo se lo hice primero, ¿cómo puede ser posible eso? No me alcanzas, no me alcanzas. No me alcanzas, no me alcanzas. Hijo de su madre, se me hace que me va a ganar, ¿eh? Se me hace que me va a ganar y no se lo puedo permitir. No se lo puedo permitir que me gane Demigra. ¿Otra vez su ataque este? Bueno, Goku, ven a ayudarme, por favor. Híjole. Oh, hoy me alcancé a salvar por nada, Goku, sálvame. ¡Pum! Échale, Goku, échale. Con todo. ¡Pum! Yo le doy desde aquí. Tú dale desde allá. Y yo le doy desde aquí. Auxilio, que me pegan. ¡Pelas! Bien, 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 bien. ¡Sálvame, Goku! ¡Sálvame, que ya se recuperó! Así se hace esto. No es cobardía, se llama estrategia. No es cobardía, se llama estrategia. No vengas para acá, Demigra, por favor. Por favor. Por favorcito, ¿dónde está Demigra? Ahí está. Ya lo vi. ¡Pum! ¿No le di? No le di a Demigra. Bueno. ¡Ah, hijo de su madre! ¡No! ¡No, no me aparezcas aquí, por favor! ¡No! ¡Sálvame, Goku! ¡Sálvame! ¡Que me matan! Y estoy a nada de vencerlo. Sí, yo lo estoy venciendo, no tú, Goku. ¡Hijo de su! Pégale, Goku, eso. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale. Yo corro, yo corro, yo corro. ¡Pum! ¡Peló! ¡Eso es todo! ¡Oh! ¡Por nada! ¡Por nada! No, 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 amigos míos. Amigos míos. Amigos míos. Queridísimos amigos y compañeros míos.
Ah, compañeros, amigos, sigo conmigo. ¿Por qué? Minasan. No crean que era cobarde, ¿eh? No, no era cobarde. Era estrategia, todo era estrategia, estaba perfectamente planeado. Me esperaba que llegara Goku para yo después darle desde lejos. Así funciona esto. Yo servía de AD Carrier, ¿sabían? Ahí Goku era mi support y yo era el AD Carrier. ¿Qué pasó? ¿Ya se enojó? Pero espérenme, necesito cápsula. Ah, no, ya se acabó. Oh, por fin. No sé si seguir con el episodio. No sé si seguir con el episodio y terminarlo ya de una vez por todas. Sí, sí, vamos a seguir con el episodio. ¿Subí de nivel? No, no subí de nivel. Así que vámonos al que sigue. En serio, sudé. Amigos míos. Queridísimos amigos míos. もはやこんな腐り切った世界など不要だ。全て消してやる。何してるのよ。そんなことしたらあなただってただじゃ済まないわ。国造庫が壊れれば全てが何もかもが消えてしまうのよ。バカ。私がそんなことも知らないと思っているのか。何もかも消滅した後、私が支配する新たな歴史が生まれるのだ。あなた、何を考えているの? ¡No, Goku, no vayas! ¡No, Goku! Ah, no, me dieron a mí. Y a Goku también. Te dije que no fueras Goku. Y le dieron por mi culpa porque se distrajo. Se distrajo porque me dieron a mí. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Ontoy? ¿Qué es esto? ¿Y esa musiquita de The Legend of Zelda de dónde salió? ¿Y ese pergamino? Tengo que hacerle doblaje a mi mono porque acuérdense que no habla. ¿Y este pergamino? ¡Ah! ¡Oh, una luz! ¡Veo la luz! ¡Y quema! ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Regresé otra vez? ¿Deja vu? Ah, ok, es lo que estoy viendo en el precamino. Mira, estoy temblando del coraje. Del coraje. Por todos los Super Saiyajin del mundo. Juro que te destruiré. Juro que te destruiré. ¿Y? ¿Ahora qué? ¿Otra vez, Deja Vu? ¡Pum, pum, pum! ¡Adivinen quién llegó! ¡Sí, llegó papi! ¡Llegó su papi! Ahora, vamos a seguir a Demigra. Ahí te encargo esa, Goku. Yo voy a seguir a Demigra. Por el hoyito este. ¡Hurria! ¡Hurria! Se escucha mejor con voz de hombre. ¡Hurria! Ahora, ¿dónde estás, Demigra? ¡Déjate ver! ¡Cobarde!
Cobarde pelirrojo, ven para acá. ¿Nananoda, kisama? Tashika ni kono tsue de tsuranuite yatta hazu. Sou ka. Tokoton made watashi no jama o shite kureru to iu no ka. Mohaya dashi oshimi wa sen. Naganen kakete takuwaete kita chikara no subete o tsukai. Kisama o taosu. ¿Todos tus poderes acumulados? ¡Ay, carajo! Necesitas una cirugía plástica, mano. Derrota al dios demonio de Migra. Muy bien, muy bien. Me parece justo. Me parece justo. Vamos a derrotarlo. ¡Ah, caray! ¡Frieza, Ichizo! ¡Kisama to ore de wa scale ga chigau no da! ¡Pum! ¡Y pum! ¡Teacher Vegetita, ayúdame, por favor! ¡Ah, qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya se está cubriendo! ¡Significa que ya está flan! ¡Ya estás flanecito! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de Migra? Nada de eso. ¡Pelas! Nada de eso de Migra. ¿Dónde estás? Es que ¿por qué te me mueves? ¡Ay, por qué! ¿Sigues haciendo eso? Bueno, yo cargo aquí mientras tú haces eso. Y luego me esquivo estos. ¿Ya por fin te vas a dejar venir? Vientos, eso es todo. Así me gusta que seas machito de Migra. Ah, me metiste una cachetada, ¿qué pasó? ¡Pum! ¡Ah, qué pasó! Se movió. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! El estilo sobre todas las cosas. El estilo ante todo. Levántate de Migra, levántate y pelea como los hombres. Yo no golpeo hombres caídos. Ah, pero espérate. Se me olvidó que tú no eres hombre. Así que la regla no aplica contigo. Pum, 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 pum. Qué bonito, qué bonito. Pum, 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 pum. Levántate, levántate de Migra. Pelaste. ¡Fu! ¿Murió? No, no murió. Le faltó nada para morirse. Pelaste. ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Eso fue todo? ¿Ese era el dios demonio? ¿Ese era el dios demonio? No, mi chavo, ¿cómo se ve que no te enteraste que le partí la cara a Bills, eh? ¿Cómo se ve que no te enteraste? Subí a nivel 56. Perfecto. Pieza cristal, pausa temporal 1. Oh. ¿Y para qué es esa pieza de cristal? ¡Oh, oh, oh! Todo mi poder acumulado. Todo. Ah, mira. Yo tampoco sabía hacer el Kamehameha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sabía hacerlo. ¡Kamehame! ¡Ja! Ni modo de Migra. Así pasa cuando sucede. ¡Métele! ¡Métele con todo, monito! ¡Con todo, Freezer! ¡Dale! ¡Muéstrales que tú eres el héroe!
つだ。俺は神になった。神になったはずなのに。Quedó una esferita, quedó una esferita. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es Toki Toki! ¡El Pokémon! ¡Pokémon, yo te elijo! ¡Sácame de aquí! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Aquí estoy, ya llegó por quien lloraban. Lo hicimos, ¿verdad, Toki Toki? Sí, lo hicimos. ¿Qué? ¿Ahora todos son mudos? ¿Igual que yo? Ahora soy compadre de Goku. パトロールを続けていかないといけませんね。歴史の改変の件は一段落しましたが、もしよければこれからも力を貸してもらえないでしょうか。ありがとうございます。パートナーにするならあなたしか考えられないと思っていました。でなだ、トロンス。でなだ。これからもよろしくね。じゃあさ、早速オラと戦ってみねえか。おめえの強さ、オラに見せてくれよ。面白そうですね。エントラレ、ゴク、エントラレ。ちょっと待った。ここはダメよ。せっかく世界を救ったのに、あなたたちが国蔵庫壊しちゃったら話にならないわ。あ、そっか、そりゃやべえな。あ、そっか。ポケモン、yo te elijo。Oigan, qué fácil estuvo el de Migra, ¿eh? Qué fácil estuvo el de Migra. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, su comentario en la parte de abajo, compartir los videos con sus amigos, que esta serie de Dragon Ball Xenoverse ya llegó al final, pero puede que continúe. Ustedes déjenme en los comentarios si quieren que continúe con la siguiente parte de la serie, que es hacer la, pues, la saga de Broly y de Bardock, a ver qué tal resulta. Déjenmelo en los comentarios y yo con mucho gusto voy a atender a ello. Yo me despido y nos vemos la próxima. Una cosa más antes que se me olvidaba, se me pasaba. Un agradecimiento enorme, un enorme agradecimiento para todos aquellos que siguieron la serie de Dragon Ball de principio a fin, que se aventaron todos los capítulos. En serio, muchas gracias por su apoyo, por dejar su comentario en la parte de abajo de los videos, por dejar sus likes. Y yo los sigo invitando, aunque ya se terminó Dragon Ball, los sigo invitando para que no se pierdan las demás series del canal, porque vienen cosas muy buenas. Cada día va creciendo más el canal y pues cada día vamos a seguir subiendo contenido nuevo, aunque sean juegos que a lo mejor no les gusten a ustedes o que no los hayan jugado, pero créanme que yo le echo muchas ganas para que sean lo más entretenido posible. Así que ahora sí, sin más que añadir, yo me despido. Muchas gracias y chao.